Suéltame tú. Bueno, aquí seguimos, amigos, aquí estamos. Ya full. Ya nada más con el último, el postre. Y esto que no traía hambre. No traía hambre, imagínate. Imagínate con hambre. Si tuviera hambre. Yo solo he comido dos veces, pero Jesús no traía hambre y he comido cuatro veces. Es que cuando uno no tiene hambre es cuando más come uno. Y sí, ¿verdad? Y cuando traen un chingo de hambre, ¿qué pasa? Te que luego, rápido. Ajá, porque come muy rápido y luego... Ya tenemos que estar acá una hora, ¿no? Un poco más de una hora, ¿no? Bueno, voy a ir a agarrar un postre, mi gente, nomás un ratito, una cortita transmisión, ya que les prometimos que estando acá adentro íbamos a hacer otra transmisión. Allá afuera estuvimos como 45 minutos, ¿no? Más o menos como 45 minutos. Y nada, allá estábamos en otras mesas, pero no estaba frío, ya cuando nos venimos está frío, yo no he bajado mi suéter. Bueno, se siente frío acá porque la mesa, la puerta está acá. Aquí estamos en la entrada. Los matocheros no han llegado. Nosotros ya nos vamos a ir de acá, Jesús. Voy a ir a agarrar un postre. Y eso se me hace... Está rico. Estás de este lado. Ok. Cuatro platos que me he echado. No, cuatro no. Nomás léeme el chat ahí en lo que ven. Sí, voy a... Estoy poniendo ahorita. Nomás pues te voy a enfocar para que no te quedes ahí como que... Vamos a ver quiénes están. Ay, este me agarra ahorita. Me agarra la señal. Ya hay 25 mil conectados. Gracias por el apoyo aquí nuestro amigo Califa. Ahorita les voy a leer, ahorita permítanme tantito. Maribel Corril, creo ahí, el canceló. No me da mi teléfono. Es que chapita. Todos. No me da. Ahorita. María Hernández, ahí está. Dice, Almita, dice RDG. No me da mi chat. Espérenme. ¿Por qué no me quiere dar? No sé. Pero a ver si nos alcanzo a leer. Dice Eugenia, saluditos. ¿Quién viste? Está Rosy. Rosy ahí está saludando. Maribel Ferrón, Jesús, guárdeme un poquito. No sea malo. Aquí poquito, ya estamos con el postre. Ya hace rato le dimos duro y tupido. Como dice Califas, no tenía hambre. Me eché cuatro platos y el postre. Dos de postre. Casi seis. Charlie dice, saludos jóvenes ilustres. Ahorita viene nuestro amigo Califas, fue a traer algo de postre. No me quiere dar el chat, no, porque voy a salirme. Voy a salirme y voy a volver a entrar. Ahí está, ya estoy aquí. Ahí está Rosy, Eugenia dice, saludito, justo García dice, Charlie, saludito, Charlie dice, saludito, ¿eh? JGL dice Rosy, hoy Charlie, Eugenia, saludito, Rosy, Charlie, saludito, ¿sabes? Maribel Corrila, ahí está. Gracias. Tenemos 29 mil. Adri también llegó. Ya está nuestro amigo Javier. No me daba echar, ¿tú crees? No. No quería. No. ¿Y eso? Ahí están tenemos llegando. Muy cerca la cámara, pero ni modo, ya la mesa no da más. Así que me van a tener que ver mitad y mitad. Acomódatelo tú, aquí. Mientras yo le doy aquí. Me dice Maribel que le guarde el tantito. Ya. Le digo que no tenía hambre. No tenía hambre, nomás ha comido. Se ha repetido cuatro veces nada más. Y dos de postre. Y me dijo que no traía hambre. Y yo no. Dos nada más y. Mira quién llegó. Nomás porque. Llegó nuestra amiga Isabel. Hola, saludos, que se la pasen. Súper linda noche para todos. Gracias, Isabel. Llegó Justo García también, dice Maribel Corril, sí, aquí está viendo nomás ojos, está devorando ese postre, sí, no, ya, no tenía hambre, le digo, Califa, no tengo hambre, le eché cuatro platos y dos de postre, imagínate, y no tenía hambre. No tenía hambre. Por eso ahí. Esas 200 libras que peso, ¿no? Vamos a ver, por ahí tenemos al JGL, a Justo García, que se encuentra por acá con nosotros, a mi amiga Adri, saluditos, buenas noches. A mi amiga Eugenia, la chiquita pero picosa, saludito, buenas noches, mi amiguita, a mi amiga Rosy, que sigue por ahí con nosotros, a mi amiga Maribel Hernández, está por ahí también, a Isabel hasta Maryland, ¿verdad? Saluditos, saluditos, Isabel, buenas noches, gracias por pasar a saludarnos. ¿Quién más se encuentra por ahí? Mi amiga Maite, hasta Venezuela, saludito, buenas noches.
¿Qué más? Justo dice, acabo de comer tacos al pastor. Qué envidia. Qué envidia, Eugenio. Vamos a ver a mi amigo Justo, porque me parece así. Justo García. ¿Qué más por ahí, mi gente? Nomás contarles que aquí hemos estado, ya tenemos más de una hora de estar acá. Después de la transmisión que hicimos allá afuera, bueno, nos quedamos un rato más allá afuera y ya luego nos venimos para acá adentro. Pero ya luego en un momento, pues ya nos salimos de acá y ya nos van a correr de acá, mejor dicho, porque Jesús ya comió mucho, le van a cobrar doble. Pero sí, la verdad que pues nadie se animó a acercarse aquí con nosotros, de las personas, de las personas que dijeron que iban a llegar. Sí, hemos tenido sospecha de alguien que pueda estar acá, pero tienen miedo de salir en cámara, la verdad. Tienen miedo de presentarse, ¿verdad? Pero la verdad que es un momento agradable aquí con Jesús, ¿verdad? Hemos compartido y hemos hablado muchas cosas. Llegó Carlos H. también, ¿eh? Carlos H. hasta El Salvador, saludos, hermano. Buena onda, gracias. Wally también, por ahí se encuentra Wally, hasta Argentina. Saludito, Wally, buenas noches, hermano. Ahí sigue mi amiga Maribel Corril. ¿Qué más? Mi amiga Jenny, saludito, buenas noches, mi amiga. Vámonos, pues, dice, corre, por ahí se encuentra Santiago Esquivel, ¿cómo está mi pana? Hasta el Perú, buenas noches, hermano. Diego, perdí el vuelo, mi amiga Maite, aquí lo estábamos esperando. Mi amiga Margarita Ortega, creo que también está bastante cerca de acá donde estamos, pero al parecer dice que tiene visita y que no pudo llegar por acá. Por ahí tenemos a mi amiga Botanita, dice Jesús Soto, saludos. Botanita, saludos. Elvia Maldonado también llegó, mira. Saludito a mi amiga Elvia Maldonado, saludito, buenas noches. ¿Quién más por ahí, mi gente? Dice, hola amiga Botanita, dice por ahí. Mi amiga Mariana, saluditos hasta México, buenas noches. Ya comiste bastante, bro, ya le entramos macizo ahorita. Yo bueno, no tenía hambre, ¿eh? Yo no como mucho como come Jesús, la verdad que Jesús sí me ha dejado sorprendido. Pero bueno, con lo que comí ya suficiente. Aquí tengo el postre. Gracias, Mariana. Miren el postre. Acá tengo el postre, pero... No soy mucho para la comida china, la verdad, soy honesto. Sí me gusta, pero no es algo que... Saluditos, Carlos, dice, saludos al señor que está contigo. Mi amiga Elvia Maldonado, saluditos, buenas noches desde Houston, Texas. Mi amiga, qué bonito verla por acá y poderle saludar en este día sábado por la noche. Y mi amiga Isa 69, buenas noches, mi amiguita. Mi amiga Isa también está acá en California. Sí, pero no tienen, no se acercan, no sean así, hombre. No tengan miedo. No le tengan miedo. Dice, Luz, gracias, dona Califas. Luz, gracias. Mariana dice, provecho, chicos, es comida china, entonces no quiero, no me gusta tanto. No les gusta tanto. ¿Qué más se encuentra por ahí, mi gente? Vamos a ver a quién más nos saludamos. Hay 48 en línea. Ahí sigue mi amiga Araceli Valencia. Saluditos. Hasta Simi Valley, California. Ahora sí, hasta Simi Valley, California, porque yo no estoy en Simi, estoy aquí en Panorama City. ¿Qué más, mi gente? ¿Qué más activo por ahí? Hey, gracias por los 16. 48. Tenemos 48 y 16 me gusta, no sean malos. Les va a salir el payaso que sale en Scary Movie si no le pega el like. ¿Quién más? Por ahí sigue, justo dice Isa, saluditos, bendiciones, mi amiga María Santillana, saluditos, buenas noches, mi amiga, un gusto saludarle, gracias. ¿Qué más por acá? Hay 52 en línea, dice por ahí. 54, mi mamá también. Araceli, saluditos, dice, la comida china es deliciosa, aunque la realidad creo que es taiwanesa, dice Carlos. Estamos en un buffet chino acá, brother, pero sí hay donde saciarse de lo que uno quiera acá, pero la verdad... No es comida muy condimentada, no es muy de mi agrado para mí. La cuca de la Jenny llegó también. La cuquita de la Jenny hasta Nueva York, si no me equivoco, la cuquita. Gracias, Cuquis, por acompañarnos. Gracias. Por ahí sigue mi amiga Mariela, claro que sí, hasta Canadá, ¿no? Canadá. Claro que sí, hasta Canadá, nuestra amiga. ¿Qué más por ahí, Carlos H. Hello, dice, ya deje Fango, saludos, hermano. La cuca, dice por ahí. Los steak de acá. Sí, no, pero no me comí
carne, ¿va? Aquí ellos están. Hay comida seca. En el fondo, enfrente de las zonas, hay comida seca. Pero ¿quién va a querer comer? Cruda y seca, ¿no? ¿Qué le gusta la carne cruda? ¿Se han comido carne cruda? ¿Qué es lo que se han comido crudo? El flan me gusta, está bueno el flan. Llegó Peluchín también, dice buenas noches, Dios saludos a todos los presentes. Moni 68, gracias Moni. Perdón. Saluditos a mi amiga Mónica, Monix 68. Ella por ahí ya está haciendo carioques también, ¿verdad? Muy buenos carioques. Para los que gusten acompañar a nuestra amiga Mónica, por ahí nos está compartiendo ya sus programas de carioque. Muy bueno, Mariela dice Luz, gracias, saludos. Chicos, disfruten, provecho, voy por mi corazón, dice, tráigase el Jack para acá. Pango sigue por ahí, no voy a responder esa pregunta, dice, de la carne cruda, dice. No, no, usted va por otro lado. Yo pregunto, ¿sí se han comido algo, alguna carne que ustedes la hayan comido, pues, de cualquier animal, ¿no? Y como saben, pues, cada país tiene su cultura, ¿no? Tiene su cultura. Yo soy muy poco para la carne, de verdad les digo que carne roja como muy poco y la carne de puerco, neles, pasteles, yo estoy, dice... Comiendo asado, dice, hasta Argentina, saluditos. Califa, yo he comido hígado crudo de res. Charlie, mi estimado Charlie, el hígado crudo de res. Guau, wow, mi hermano, yo no creo que lo pase. La neta, yo no creo que pase. Ni cocido creo que lo paso, menos crudo. Solo de vaca sí he comido cruda, dice mi amiga Maribel. Ok. Ok, amiga, en serio, dice Walter, saluditos. Hey, ¿qué hacen en esta noche de sábado? ¿Están en casa? ¿Están con la familia? ¿Salieron a cenar? ¿Qué han hecho? Digan. Walter dice, Maite, saluditos. Pango dice, Gladys, amiga, dice. Santiago Esquivel sigue por ahí, sigue rico en proteína, dice Charlie. El hígado. Hay una inyección que se llama hígado crudo, ¿no? Que por cierto duele machín esa inyección, que supuestamente es muy buena, ¿no? Allá en El Salvador me acuerdo que decían, te van a poner una inyección de hígado crudo. Sí, pero también bien rápido. Llegó Francisco Ayala, dice Califa, don Jesús, saludos, provechito, gracias, gracias. Saludos, Francisco. Ya tenía rato que no saludaba a este brother. ¿Cómo estás, hermano? Es que también ya es bien matochero, ¿eh? Y bueno, ya también nomás va. Yo sabes de qué ando en todo YouTube. Los veo por aquí, por allá y aquí ya. Pero ya no bajo. Dice que la carne de toro es bien dura, dicen. O es como en México venden el chito, el famoso chito. Pero esa carne es de burro. Lo venden las personas que traen su canasta con cacahuates, pepitas, huevos duros. Y venden el chito. Pero el chito es de burro. Moni dice, saludos, don Jesús, gracias por ver mi programa. En El Salvador venden pero carne de chucho. Sí, Moni. Mira, yo ando en todos lados, pero no bajo, Moni. Veo, pero te felicito por lo que estuviste haciendo, lo estás haciendo muy bien. La verdad. Nada más que no bajo, pero ustedes saben que siempre estoy ahí. Elvia Maldonado, Francisco Ayala, saluditos, Carlos H, Liga de Judo, y ocupan los que van al gym para ponerse cholos. Alondra, dice, Zona Califa, saludos, llegó Alondra ahí. Charlotte Lemus también dice, saludos especiales desde Santana. Ahí está Charlotte, está cerca. O será hasta El Salvador. Hasta El Salvador, Santana, sí, Charlotte. No, yo pensé que Santana aquí, no, aquí adelantito. No, Santana, El Salvador. Saluditos a Araceli, buenas noches. Mariela. Hasta bella Ciudad Morena. Mariela ya se va, dice, Califa, si Jesús se cura, ahí nos llevo para el postre. Oki doki, mi Marielita. Gracias. Saluditos hasta Canadá. Ah, mi amiga Londra, saludito, buenas noches. Dice por ahí Isabel que en España se comen el jamón. Lo disecan, algo así, por ahí leí, como que sabe muy bueno. Pero me voy a... ¿quién más sigue por ahí? Dice Francisco Ayala Maribel, dice, ¿quién más? Tenemos 44 conectados. Milagro Segovia, dice, yo amigo, saluditos. Saluditos hasta Argentina, mi amiga Milagro Segovia. Hermes Salmerón, saludos hermano, buenas noches. ¿Quién más?
Está Adri también. Mi amiga Adri, Gladys, saluditos. No me gusta el hígado, dicen por ahí. El hígado crudo no le gusta. A mí no me gusta el hígado. ¿Sabes una cosa que no me gusta? Yo veo que a muchos les gustan las mollejas. Oh, es que saben bien ricas. Sí. Las mollejas las haces como nosotros decimos a la mexicana. Le pones jitomate. Vamos a dar clases ahora de comida. Le pones, bueno, porque yo cocino. Los que ya saben, saben que yo cocino. Yo también cocino. Este, le pones jitomate, cebolla, chiles. Pero obvio, la molleja bien cocida. Y después la pones en pedacitos. No, qué rico. No sé, pero a mí no se me antojan las mollejas. Porque sabes qué es. Pero bien lavadito, limpio, es como las tripas. ¿Los huevos de toro ya los han comido? No, ni la pajarilla, ¿no? ¿Ustedes ya han comido huevos de toro? En El Salvador los hacen en caldo. Rosa María Galindo Girón dice, hola, buenas noches. Saluditos para nuestra amiga Rosa María Galindo Girón hasta España. Este saludito, buenas noches. España. En España ya es de madrugada, qué gusto saludarle por acá. Pango sigue por ahí, el brother, saludos. Monique 68, saluditos. Pero recuerda que ya... qué cosa dice, saludos Gio, dice por ahí mi amiguita Rosy López. Saluditos, buenas noches, un gusto saludarle, gracias por acompañarnos. Sí, amiga, según el que no dice, no me gusta el hígado y ninguna de sus preocupaciones. Los huevitos de toro en modo ceviche, rico, dice. Sí. Este Charlie es todo terreno. Sí. Rosy López, saluditos. Yo sí tengo un estómago bastante especial, no como cualquier cosa. Ah, bueno, de hecho, pues, los mariscos sí me gustan, la verdad que sí. Y a mí no. Chuy, saluditos, hermano. Ahí llegó Chuy también. ¿Quién más activo por ahí, mi gente? Tenemos 45 conectados. Hola, amigo, mi amiguita Margarita Ortega, buenas noches. Mira, ¿cuánto nos marca a mí? 47. Ahí dice, 45. Como que se te actualiza a ti un poco más antes o después, no sé. ¿Quién más por ahí, mi gente? Nomás un ratito, como les digo, ya tenemos acá compartiendo con Jesús como unas dos o... ya llevamos unas 3 horas acá, yo vine un poquito antes de las 5, ya van a ser las 8 de la noche y no se siente el tiempo, la verdad que platicando, buenas. Lástima que no se acercan, pues tienen miedo a salir en la pantalla y saben que sí se entiende, ¿no? Porque cuando uno no está acostumbrado a pararse ante una cámara, yo soy uno, al principio a mí me ponía un poco nervioso estar ante una cámara, pero bueno, les estoy hablando hace que 7-8 años atrás. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Bueno, yo de hecho a tratar con público así de frente, por el tiempo que yo llevo trabajando en la música, no he tenido ningún problema. Pero es diferente a estar parado ante un público que a estar enfrente de una cámara, ¿no? Como que hay una diferencia. Pero yo sí sé que a algunos sí les da un poco de miedo salir en pantalla, ¿verdad? Sí, no quieren verse. Isabel dice, no me gusta el hígado. Dice Isabel. ¿No te gusta el hígado? Ah, aquí está mi lista de carne que yo me como, dice. La cecina, el chito, el bofe. Oh, sí. ¿Qué más? Dice, la cecina, el bofe, carnitas, barbacoa, carnes enchiladas, pero nada de tacos de lengua, buche, cabeza, rodilla, oreja, pata, trompa, nana y buche. Ah, ya la inventé. No, me se quedó trompa, pero nana, buche, cachete, oreja, todo. Qué rico sabe. A mí no me gustan esos cueritos que venden en unos botes que tienen. Pues no me gusta eso. Están, ¿no? Bien ricos. No, pero yo le tengo desconfianza de eso, no sé cuánto tiempo tenga de estar ahí. Pues es que toda la lata te trae conservador. 3-4 años. La comida, voy a decirlo, a ver si no nos tumban de like. La comida que venden las hamburguesas, ¿sabes cuánto tiene luego de procesadas? Yo te digo porque mi sobrino trabajaba ahí. Más de 2 años esa carne. Y ahí está, y la comida, que tiene otras hamburguesas. Qué ricas hamburguesas. Ya, la verdad, no soy muy bueno para cueritos ni para otro tipo de cuero, sí, ¿verdad? Yo no, sí, para estos cueros. Ni Leona me va a pegar, mi amor. Te mando un besote. Ya metió las patas. Te quiero, te amo, te adoro. Perdóname la vida. Estamos hablando de los cueritos que va uno y cuelga para hacer chicharrón. Dice, un bofe quinazo de por a la salsa verde. ¿Qué es un bofe? También es una parte, ¿cómo te puedes explicar? ¿De la panza? No sé de qué, pero yo nunca lo he probado, la verdad. Ese yo lo compraba, pero para cuando tenía un gato allá en México. ¿Para un gato?
Dice por ahí, no, dice, y tú, dice Alondra por ahí, que más rosa, saluditos. No, la verdad, yo sí hay algunas comidas que no, dice, sí, me gustan los mariscos, pero hay algunas comidas, como el menudo, me gusta el pozole me fascina, pero el menudo no me gusta por la... Ah, no sé, la verdad, tal vez yo no lo he comido de alguien que lo sepa preparar. Es como el pozole. El pozole, si no lo saben preparar, no te sabe. Muchos dicen, ah, es que yo hago pozole mexicano. Y cuando lo pruebas, nada que ver, nada que ver. Pero si hay, ¿sabes? Si hay alguien que lo sabe hacer, lo chupas. Yo tenía unas amiguitas cuando yo iba aquí al Politécnico, a la escuela. Ella los invitaba, era de Colombia. Mi amor, era amiguita, ¿eh? Y ¿y qué pasa? Ella me decía, ¿qué es eso? Porque íbamos a comer entre todos del salón. Ah, es pozole. ¿Pero qué es? Mira, pruébalo. Si no te gusta, pues yo me lo como. Ya lo probé. Está bien rico. Pues sí, es que me hizo una especialista en hacer pozole. Dice mi amiga Eugenia que a ella le gustan los cueros también, dice. Pero que estén blanquitos, dice, blanditos. Pues Eugenia, y cuando Eugenia, están duros. Yo ya estoy blandito, aguantito. Te van a madrear, tú sabes que eres la única, te quiero, te amo, te adoro. Mira, ¿hasta rojo me puse o es el color del pelo? Dice, vamos a ver una peli de terror, dice, por echar los lemos, dice, sí, vamos a ver una peli. Vamos a ver, sí, amiga, dice, ya se va Pango, dice, Maite, mi amiga Rosy sigue por ahí, ¿quién más? Abril llegó. Abril dice, saludos, buenas noches. Y lo van a madrear, dice Santiago Esquivel. Sí, Jesús se está metiendo en problemas. Se está arriesgando mucho en esta transmisión, Jesús, ¿eh? Lo van a divorciar. Jesús, y... digo, Jesús María y Jesús, dice Eugenio. ¿O a poco a usted no le gustan los cueros? Digan la verdad, ¿le gustan los cueros o no? Dice, esa leona se lo va a comer vivo. Sí, hombre, que las leonas son... Dice, bueno, bonita noche para todos. Yo ando aquí de vaga paseando. Mi amiga Botanita, gracias por habernos acompañado. Tengan una linda noche. Mira, hay 40 conectados y 40 me gustas. Gracias, mi gente, por ese me gusta. Gracias, gracias. Mañana nos conectamos. Ya está programado el directo de música para mañana a las 4 de la tarde. Ya tú sabes, mañana le entramos con turbo. Cuando vengas te haré pozole, acá le gusta como lo hago, dice. Gracias, mamá, ahí está mi mamá. Mi mamá es Doris Priscila, ahí está mi mamá. Primeramente Dios, muy pronto va para allá. Primeramente Dios, en los primeros días del otro mes, yo voy para allá. Ahí les voy a traer un tour de videos muy bonitos de Oregon. Oregon está precioso, la verdad. No sabes, tomaste una toma, ¿no? Donde estaba unas cascadas. Una cascada bien bonita, se llama... No me acuerdo de esa. Manjú, no sé cómo se llaman esas cascadas, pero está entre los mejores sitios de aquí, de los Estados Unidos. Llegó Isabel, Mónica también ahí. Mi amiga Mónica Isabel, saluditos hasta Houston. Gracias por pasar nuevamente. Día y yo siempre estoy en el Matocho escuchando. Ok, mi amiga, yo siempre la saludo, miren. Yo más o menos sé quiénes están en el Matocho, ¿no? Y siempre le mando un saludito a los matocheros y cuando me acuerdo, la menciono a usted. Y hay personas que me han dejado comentarios y dicen, yo siempre te estoy viendo las transmisiones, pero nunca bajo a comentar. Prefiero mejor estar viendo y leyendo que escribir porque el chat va muy rápido. Y sí, la verdad, el chat va muy rápido a veces. Y en cuanto usted pone el saludo... Ese se pierde, ¿no? Y entonces muchos se quedan ahí preguntando, ¿quién me saludó? Porque no se dan cuenta. Sí. Dice, ya se va Elvia Maldonado, dice, ¿qué pasa? Excelente noche, amigos. Elvia, muchísimas gracias. Gracias, mi amiga. Juan Carlos, saludos, hermanos, hasta Nueva York. Juan Carlos también llegó. Saludos. También quién se iba. Creo, son las 5 de la mañana ya en España. 5 de la mañana en España, dice mi amigo. De la mañana. Imagínate, es casi el mismo horario de Rusia. Ajá. Casi tiene el mismo horario. Dice, gracias al ministro Tricalifas por saludar. Manda desde afuera. Por mis saluditos que manda desde afuera. Isabel dice, Juan Carlos, saludos. Rosy dice, Juan Carlos, saluditos. Gracias, Juan Carlos, saluditos. Sí, gracias a todos y todititas las matocheras. ¿Verdad? Tenemos, sí, claro, las reinas número uno de Matocho, ¿no? ¿De quiénes son? La número uno. RDG, esa siempre está en el Matocho. La número dos.
a la que está en Coahuila, México. A ver, ¿cómo? Coahuila. Coahuila, México, la señora Coahuila, Irma López. Ahora decía, Jesús me enseñó cómo pronunciar el nombre. Coahuila, México, la señora Irma López. Un saludito hasta Coahuila, México. RDG hasta El Salvador, ¿no? Bastante. Saludito para el Gabo, saludito, brother. Hay bastante gente en el Atocho. Por obvias razones me dicen que no le comente que están. ¿No? Pero son bastantes. ¿Qué más por ahí? Dice Rosy, saluditos, Gabo. Por ahí sigue mi amiga Maribel Corrín. Uh-huh. Se despediera, creo, Botanita. Sí. Ah, sí, Botanita, sí, ya. Gio, saludo, brother. Muchas gracias por su saludo. Pásensela bonito, amigo Jesús, dice Juan Carlos. Ok, Juan Carlos. Gracias. Doris Ramírez dice gracias, Carlote. Chuy dice ok. Gracias. ¿Cuántos tenemos? 42 y a mí marca 38. ¿No? Sí, nosotros ya nos vamos a ir de acá porque si no nos van a cobrar doble. Si no, vamos por otros 4 o 6 platos. Si no, Jesús, se va a acabar. Si no, Jesús, va a ir por otro plato y no nos vamos a ir de acá. Ya lleva 4 y lleva 2 de postre. O sea, lleva 6. Y es posible que vaya por otro lado. Y no tenía hambre, Y no traía hambre, porque me lo dijo desde que entramos. Yo no traigo hambre, pero te voy a acompañar que tú comas algo. Yo tengo esa maña. Jenny Gómez llegó también. Yo tengo esa maña. Saluditos a mi amiga Jenny Gómez. Buenas noches, mi amiga. ¿Cómo están? Ya que termino todo, siempre voy por un helado, pero aquí no hay helado. Cierro con broche de oro. Yo vi que ya estaban comiendo como paletas. No, es carne, pero viene ensartada. Carne ensartada. Nos vemos hasta mañana en una edición más Zona Califa. Gracias, mi brother. Gracias. Buena onda, gracias. Nos vemos el día de mañana. Voy a ir el mes que viene, dice amigo Pango y las chelas. ¿Dónde están? Aquí no hay chelas. Aquí no venden chelas, es lo malo, ¿verdad? En buffet no. Imagínense en un buffet con chelas, no, pues no sale nadie de acá. No. Hasta que salgan todos borrachos. No, imagínate. Sí. Hay también otras amigas que están en el Matocho, ya me están avisando que están en el Matocho. Un saludito, no les gusta que diga su nombre, pero un saludito a esas personitas que están en el Matocho. Ya, un saludo para las que están en el Matocho. No quieren dar nombres, ¿no? Santiago Esquivel, ahí sigue Pando Gladys, saluditos a Edgar Rossi, saluditos a Isabel. Dice, buenas noches para todos, me retiro hasta mañana, dice Isabel. Gracias, Isabel, gracias por habernos acompañado, buenas noches. Que descanses. Ya le iba a decir una cosa, pero mi Leona me va a joder. Se va a cachetear. Pues el Matocho dice por ahí. ¿Qué más? Juan Carlos, saluditos, dice Gabo, vamos a ver qué más. Pango, Gladys, Amor, dice, saludos, Juan Carlos. Sí, dice, ya sé nombres, no, por eso no estoy dando nombres. Por eso no digo las del Matocho, ¿verdad? Las que sí pueden dar uno, no me lo da. Las que no, pues no, ¿verdad? Ahí. Se les agradece a todos. Ahí, Isabel dice, G7 está mirando, llegó el policía, ¿cómo se llama? Borucas, el policía está por ahí, está Borucas, donde quiera que esté, ahí está siempre activo. Juan Carlos dice, Eugenia, años sin leerla. Maribel dice, Fran, ¿tienes ganas de bailar? No, Maribel, sí, dice Fran, yo lo he visto. Véanos de baile por allá de Chihuahua, no sale de por allá. Jesús. Leti Ortiz, ahí está. Dice, ¿cómo se ve este nombre? ¿Cuál? El día. Ahorita se llama Lina Les. Lina Les. Ok, mi amiga Lina, ¿cómo Lina está? Buenas noches. A mi amiga Abril también que se encuentra por ahí. Buenas noches. Chuy, ¿por qué no fuiste con el DJ Gio? Dice Chuy, ¿por dónde está? ¿Aquí está Chuy? ¿Está cerca o qué? ¿A dónde? Aquí de Caballá la conozco, ¿no? Pango dice desde Chicago, Illinois. No, es que le están hablando, ya hay un Chuy, ¿no? Llegó Oscar Oz, oficial también. Gracias por estar aquí. Dice Francisco Ayala, don Jesús, ya lo estoy balconeando. Ustedes saben que yo. Jack. ¿Por qué me pusieron el rey del Matocho?
Jack, el... En mayo voy a andar en Oregon, Jack. En mayo voy a estar en Oregon, las primeras semanas de mayo voy a estar en Oregon. Ahí nos ponemos de acuerdo, por ahí se encuentra Oscar Oz, el oficial. Saludos, hermano. Ahí está Oscar Oz también. Creo que nosotros nos vamos a tener que ir ya. Ya estamos. Ya son las 8 quizás, ¿no? 8, 10. Yo voy a ir a un evento. Voy para un party de aquí. Le da risa a Isabel. Buenas noches, Juan. Le dice Lina. Londra dice no. Le da risa. Dice Eugenia Borucas. Hello. Maite dice ok, Chuy. Isabel la está mirando. Por ahí se encuentra mi amiga Leti Ortiz. Saluditos. Buenas noches. Así que nosotros nos vamos a ir despidiendo, mi gente. Les agradezco a los que me acompañaron en la primera transmisión, a los que están acá, hay 45 ahí en línea. De verdad se les agradece infinitamente a cada uno de ustedes por su bonita amistad a través de este maravilloso medio de YouTube. El día de mañana a las 4 de la tarde estamos activos, mi gente, con la música, ya tú sabes cómo va. Con todo el turbo bien puesto para que usted se active el día de mañana. 4 p.m. hora de Califas. Ahí más o menos ubíquese con el horario que ustedes tienen, para más o menos a qué hora va a ser la transmisión, ¿verdad? Así que nos vemos el día de mañana, mi gente. Nosotros nos vamos de acá porque ya tenemos como 3 horas de estar acá. Y sin antes saludar a Joanita, dice saludos cordial, Chino Rocha. Ah, mi amiga Joanita, saluditos, Joanita, buenas noches. Que tengas una excelente noche, Fran, dice mi amiga Maribel. Leti Ortiz, gracias a todos, se les agradece. Joanita, ahí está, me matocho, como siempre. Bien matochera, no. Gracias, mi amiga Isabel. Gracias. Muy agradecido con usted, gracias por habernos acompañado. Está mi amiga RDG, gracias mi amiguita RDG por haber estado acá con nosotros. Saludos todos, le pasen feliz domingo. Gracias, feliz domingo para usted también. Dice Alondra ya que nos cierren. Dice. Ahí está la Guayaquita también, mira. Guayaquita, saluditos, mi amiga, hasta el Ecuador. Ecuador, dice Guanaquita, digo, perdón, Guayaquita. Gracias por estar aquí. Ya se acabó, ¿qué? No me tenían otro. Dice Ñaña, que está en el Matocho. Mira, bien matocha. Ya no les vuelvo a enseñar a que estén en el Matocho. Mi amor, un besote. Ay, hasta tronado se oyó ese beso, hombre. Va a pensar a la que está ahí pasando que se lo estoy mandando ella. Dice Alondra, sí, saluditos. Gracias, Maribel, dice Francisco. Eugenia José, dice perdón, Jesús, dice Guayaquita. Eugenia dice Oscar, saluditos, Pango. Saludos, Maite, Gabo, dice Maribel. Saludos, Juanita. Aprendí del maestro. Así es. Pero ahora ya nadie quiere bajar, pero recuerden que los que están en el Matocho salen embarazadas, ¿no? Le da risa ahí a Isabel. Dice Guayaquita, Pango, Oli, saluditos, Jenny Gómez, saludos, Dori Ramírez, de Sepasen, buenas noches, saludos a tu amigo y maneja con cuidado, bendiciones, hijo. Sí, mamá, ya me voy de acá. Señora, un gusto, no tenía gusto de conocerla. Y tantos años que tengo de conocerla. ¿Cuántos años tenemos de conocerla? Ya tengo unos 6 años. 6 o más, ¿verdad? 7 años. 6-7 años de conocernos. En el primer canal que tenía él, que era de mucho apoyo, los que se acuerdan, era un canal que apoyaba muchísimo. Y ya varios años. Años. Mucha gente se adjudica que yo te conozco por ello. No quiero dar nombre. No, nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Yo nomás les digo que sí. Así que nos vamos, mi gente. Nos vemos el día de mañana, si así Dios lo permite, en la transmisión musical el día de mañana por la tarde. Sigan disfrutando de la nochecita. Yo ya no quiero, ¿eh? Ya Jesús no quiere. Yo ya no quiero. Miren, yo aquí tengo todavía lo mío. Yo ya no quiero irme, yo ya quiero más. Es que me falta un plato. Me comí 4 y 2 de postre. Me falta uno, pero no hay helado. El helado ese que con el que cierro yo. Vamos, mi gente. Bueno, pues, mi amor, mi leoncita, mi amor. Un besote. Tengan una linda noche. Gracias. Nos vemos el día de mañana, gracias. A los 41 que estuvieron ahí, a los que regalaron ese dedito, gracias. Vaya todos.